Buenas tardes y bienvenido a otro seminario del programa de estudios de Cuba del Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos, conocido como Dr. Class, de la Universidad de Harvard. El evento de hoy se titula Cora Montgomery, la filibustera entre el anexionismo cubano y el expansionismo estadounidense. Y lo hacemos en colaboración con el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California en Berkeley. Mi nombre es Tania Bruguera, soy la directora interina del programa de estudios sobre Cuba, mientras nuestro director Alejandro de la Fuente está en sabático. Me complace, de Alejandro también, presentarles a quienes nos van a acompañar hoy. Nuestra ponente principal es Dailet Domínguez, Wilbur Martin Visiting Scholars aquí en Dr. Class Harvard, y Associate Professor at the Spanish and Portuguese Department of UC Berkeley. Como ponente y co-moderadora estará la historiadora Mariel Iglesias Hutset, Visiting Research Scholar at the Afro-Latin American Research Institute, Working Group on Comparative Slavery Leader at Harvard University. Muchísimas gracias a ambas por compartir hoy sus comentarios y hacer la presentación de Dailet. Antes de pasarle la palabra a Dailet, le pido a la audiencia que por favor atiendan los mensajes en el chat para que sepan sobre los detalles de interpretación simultánea de este evento. If you speak English, please look at the chat for the instruction on the English translation. Además, les pedimos que no duden en poner sus preguntas a través de la conversación. Hay una pestaña que dice preguntas y respuestas. Por favor, en cuanto tengan la pregunta, escríbanla para nosotros ir teniéndola ahí. Una vez que se termine la presentación, pues pasarla a los ponentes. Quisiera darle también las gracias a Jimena por coordinar el proyecto, a Galia por la traducción y a Evelyn por toda su asistencia en el día de hoy. Sin más preámbulo, le paso la palabra a Dailet y le doy las gracias por compartir hoy su investigación con nosotros. Bueno, muchas gracias Tania por la presentación y a María por acompañarnos hoy. Me da mucho gusto, ¿no?, estar en conversaciones con ustedes en el día de hoy. También quiero agradecer a Jimena por la invitación y por todo el trabajo tras bambalinas y por supuesto a todos los que nos acompañan. La charla que voy a presentar forma parte de mi nuevo proyecto donde me interesa pensar las alianzas entre el ala expansionista cubana, el ala anexionista cubana y el expansionismo estadounidense. Y en este caso las alianzas pasan a través de la figura de una mujer, Jane Kasno, quien bajo el seudónimo de Cora Montgomery llega a convertirse en la editora principal del periódico cubano La Verdad, apoya el movimiento filibustero cubano y las expediciones de Narciso López y probablemente se convierta en la única o en una de las poquísimas mujeres en dirigir un periódico de orden estrictamente político en el siglo XIX. Mi charla va a estar dividida en dos partes. En la primera parte me interesa visibilizar a Kasno como una figura puente entre estos dos movimientos. Y en la segunda parte quiero recuperar algunas de sus intervenciones en el periódico. La mayoría de los críticos y los historiadores, cuando se han acercado a La Verdad, o pasan por alto su lugar o simplemente se limitan a reducir su función en el periódico como la encargada de la parte en inglés, la traductora de los escritores cubanos. Entonces, mi objetivo es de alguna manera visibilizar, ¿no? Sus intervenciones llegaron a permear las planas del periódico en español. Entonces, voy a compartir la pantalla. Muy bien, entonces, Cora Montgomery, la filibustera. A pesar de que el filibusterismo se constituyó como un movimiento eminentemente masculino, desde sus comienzos contó con la participación de Jane Kasno, considerada la periodista norteamericana más importante en la primera mitad del siglo XIX, experta en asuntos internacionales, colaboradora de periódicos como el New Yorker, Democratic Review y el New York Sun. Es muy probable, como argumenta la historiadora y biógrafa,
que Kasno haya escrito el artículo Annexation de 1845, donde se registra por primera vez el término destino manifiesto, y no John O'Sullivan, que era el director del Democratic Review, y a quien se le suele atribuir y para quien ella trabajaba. Y si después les interesa, podemos conversar sobre cómo la historiadora y la biógrafa de Kasno llega a semejante conclusión. Sin entrar en los pormenores sobre a quién le pertenece el texto que definió la retórica expansionista estadounidense, lo cierto es que Kasno fue la primera en organizar una campaña en la prensa neoyorquina para convencer a la opinión pública de su país de la importancia de incorporar Cuba a los Estados Unidos. Entre diciembre de 1846 y marzo de 1847, como resultado de su primera estadía en la isla, Kasno publicó 15 relatos de viajes con el nombre de Tropical Sketches, con el objetivo de familiarizar la audiencia estadounidense con la mayor de las Antillas. Kasno estaba en Cuba vía México, había sido mandada a México por el presidente James Polk para cumplir una especie de misión diplomática secreta y negociar la paz entre los Estados Unidos y México. Y la misión fue todo un éxito y a partir de ahí ella se catapulta en la arena nacional estadounidense y esto la valida, ¿no? Para comenzar a hacer periodismo político. Y en el verano de 1847, de regreso a Nueva York, hace de nuevo una parada en Cuba y en ese momento reunida con los anexionistas cubanos, Kasno acepta la propuesta de convertirse en la editora principal del periódico La Verdad. Si La Verdad se convirtió en el más importante vocero anexionista cubano publicado a finales de los 40, específicamente en el 48, y durante la década del 50 en los Estados Unidos, fue porque contó no solo con la labor periodística de importantes escritores cubanos como Gaspar Betancourt Cisneros, Miguel Teulbe Tolón, Cirilo Villaverde, estos dos últimos, se incorporan al periódico cuando ya gozaba de una fuerte reputación en la audiencia cubana y anglo en Nueva York, sino porque desde sus inicios se sostuvo con el talento de Kasno, quien tenía, a diferencia de los cubanos, una vasta experiencia en la prensa de Nueva York como corresponsal y editora política. A pesar de su importancia, muchos de los críticos literarios e historiadores que se han acercado a La Verdad ni siquiera han reparado en su lugar dentro del periódico, como si esto hubiera sido un proyecto llevado a cabo únicamente por un grupo de cubanos anexionistas asentados en Nueva York con la ayuda de O'Sullivan y Moses Bish. Bish era el director de New York Sun y había ofrecido las instalaciones de su periódico para que La Verdad se publicara de manera gratuita en Nueva York. O si lo hacen, reducen su función a mera traductora de los escritores cubanos en el periódico. Una suerte similar ha sufrido dentro de la historia intelectual y cultural estadounidense, donde hoy en día es casi una figura olvidada, debido en parte al anonimato con que publicó la mayoría de sus artículos o los diversos seudónimos que empleó para encubrir su verdadero nombre. Y estos son algunos de los seudónimos, ¿verdad?, que yo he podido encontrar que utilizó. De acuerdo con Megan Griffin, Kasno llegaría a usar más de 12 seudónimos a lo largo de su carrera periodística, y entre estos, el más recurrente y el que utilizó para publicar sus textos a favor de la anexión fue el de Cora Montgomery. Mi interés en situarla junto a esta serie de figuras masculinas, tanto cubanas como estadounidenses, se debe a que su ingreso complejiza la retórica del expansionismo norteamericano y del anexionismo cubano por al menos tres razones. En primer lugar, permite cuestionar el hecho que la noción de destino manifiesto haya sido pensada como una narrativa eminentemente masculina. Su caso revela la participación de la mujer en la configuración de un discurso de orden nacional marcado por la retórica imperialista y expansionista y su lugar en el diseño de la política exterior e interior de los Estados Unidos en el periodo de mayor crecimiento territorial del país. En segundo lugar, su trabajo a favor de la anexión de Cuba reorientó de alguna manera la visión geopolítica del expansionismo estadounidense
Pues frente a la idea de extender las fronteras hacia el oeste, Kastner promovió la expansión hacia el sur, pasando de un enfoque continental a otro ultramarino. En tercer lugar, su estrecha colaboración con los cubanos muestra la necesidad de estudiar el anexionismo no como un caso aislado dentro de los Estados Unidos, sino en estrecha relación con la política interna y externa norteamericana. Bajo el seudónimo de Cora Montgomery, Kastner se convirtió en una de las voces más sobresalientes del anexionismo cubano y al mismo tiempo encabezó en el movimiento Young America, el cual se consolidó a finales de los años 40. Es un movimiento literario y también político encargado de renovar el Partido Demócrata en esa década a favor del libre comercio, la expansión territorial, la incorporación de reformas sociales asociadas con el lugar de la mujer en la sociedad. Algunos miembros de ese movimiento de Young America son los encargados de iniciar el tema antiesclavista en el Partido Demócrata, y algunos de ellos después van a ser los creadores, los iniciadores del Partido Republicano en 1854 en oposición a la ley Kansas-Nebraska. El hecho de que fungiera como vocera de los dos movimientos revela la manera en que las dos corrientes políticas se desarrollaron de forma paralela y compartieron muchas posiciones en común. Kastner logró congeniar los intereses de los expansionistas estadounidenses y los anexionistas cubanos y fomentó una alianza hemisférica basada en la moral republicana y ha presentado a los cubanos como los seguidores del ideal republicano estadounidense, la identidad americana, y entendía que Cuba formaba parte de la familia estadounidense porque estaban localizados en la geografía americana, y la pertenencia a la raza blanca. Su trabajo como editora de La Verdad posibilita entrever la manera en que esas alianzas se organizaron. Junto a figuras claves del expansionismo, Kastner apostó por convertir a los cubanos en sus principales aliados. Con el apoyo de estos, la incorporación de la isla cobraba legitimidad y se convertía en una empresa más fácil de justificar tanto a escala nacional como internacional. En ese sentido, facilitó muchas de las conexiones entre el ala expansionista de su país y la anexionista cubana. Sus relaciones pasaban a través de figuras de primer orden como el presidente James Polk, James Buchanan, Mirabeau Lamar, George Bancroft y Aaron Burr, entre otros. Y es muy probable que la idea de convencer al general William Worth, uno de los principales generales de la guerra entre México y los Estados Unidos, de encabezar un ejército para liberar a Cuba de España, haya provenido de ella, porque ella era la que tenía fuertes contactos y conexiones con el mundo tejano. Los cubanos, por su parte, estaban ávidos de entablar conexiones con el mundo político estadounidense con el fin de encontrar partidarios que apoyaran a sus deseos separatistas frente a España. A pesar de que la historiografía cubana ha vilificado el anexionismo, tachándolo de antipatriótico, desde los años 20 una parte de las élites cubanas había fomentado las opciones de integrarse a Colombia y a México como las únicas vías posibles de llevar a cabo la separación de España. Para finales de los años 40, estos proyectos políticos, devenidos en formas olvidadas del nacionalismo, se articularon a través de los Estados Unidos. Desde el imperio en expansión, los cubanos defendieron la separación de España, y esto lo plantea Rodrigo Lasso en su excelente libro Writing to Cuba, apelando tanto a la anexión como a la independencia. Estas dos opciones que parecen contradictorias, ¿verdad?, se usaron de forma intercambiable en los textos de la época debido a la política estadounidense que promovía la independencia de los estados dentro de la Confederación. La alianza se llevó desde diversos frentes. Por una parte, los cubanos se comprometieron a reembolsar al gobierno estadounidense hasta 100 millones de dólares por la compra de Cuba a España, y a financiar la labor periodística a favor de la anexión en los Estados Unidos. Los fondos, para la verdad, provinieron de los hacendados cubanos, matanceros y habaneros, nucleados alrededor del crudo de La Habana. Y por otra parte, y esta es la cuestión que más me interesa, los cubanos se convierten en interlocutores para el expansionismo estadounidense, ¿no? E impulsan muchos de los argumentos que van a ser centrales en la noción mesiánica, ¿no?, del destino manifiesto. La idea del excepcionalismo estadounidense, basada en los ideales republicanos y en la supremacía blanca, fue defendida por los cubanos como un pilar central
en la defensa de la anexión de Cuba. Asimismo, el impulso utópico y libertador con el que se asoció el espíritu expansionista se facilitó por la retórica emancipadora promovida por los cubanos. El argumento que predominó con más fuerza entre estos a favor de la anexión fue el de liberar la isla del despótico poder español. Casno llegaría a identificar a los líderes expansionistas y anexionistas con esta narrativa y a representarlos como los libertadores de uno de los últimos baluartes del colonialismo europeo en las Américas. Desde las páginas de La Verdad, Cora Montgomery, quien hablaba en español y se había convertido al catolicismo, llegaría a ser la filibustera del movimiento anexionista cubano. Segunda parte, La Verdad y Cora Montgomery. A diferencia de los periódicos de circulación local estudiados por Benedict Anderson, destinados a promover una concepción simultánea del tiempo y del espacio, a partir de la cual se fraguaría a lo largo del siglo XIX la idea de nación, La Verdad se inscribe en un circuito transnacional que desafía fronteras, comunidades y lenguas. Concebido desde La Habana y materializado en Nueva York, se convirtió en el periódico más importante publicado por la comunidad cubana en los Estados Unidos antes de 1865 y el de más larga duración, al editarse por 12 años consecutivos. Fue un proyecto bilingüe publicado quincenalmente, en cuyas páginas se aglutinaron públicos lectores de variados intereses. Por una parte, la audiencia anglo, afincada en Nueva York, y por otra, la audiencia cubana residente en la isla. El periódico además circulaba por Puerto Rico y por los estados del Golfo. No se trataba, por tanto, de que el público cubano se reconociera a sí mismo en una temporalidad afín, sino más bien de que cubanos, puertorriqueños y estadounidenses se imaginaran como parte de una futura comunidad, donde el español y el inglés podían coexistir. El uso de ambos idiomas terminaba por conectarse con el contexto transnacional del periódico. La coexistencia del inglés y del español pasó muchas veces a través de la traducción, la cual se convirtió en un medio de reducir las brechas lingüísticas y culturales que separaban a cubanos y estadounidenses. Y mediante la misma se aspiraba a crear un nuevo espacio geopolítico que integrara Cuba a los Estados Unidos. Desde el primer número de La Verdad, Cora Montgomery figuró a la cabeza del periódico como la principal editora. Si se fijan acá, esta es la parte, la primera plana del periódico en español, y esto es uno de los primeros números del periódico. Se puede leer, ¿no?, La Verdad por Cora Montgomery. Y después, aquí arriba, este era el logo que encabezaba la parte en inglés y también, ¿no?, se reconocía a Cora Montgomery como la editora del periódico. Esto solo se va a interrumpir por un breve periodo de tiempo, ¿verdad? De agosto a octubre de 1852, cuando el nombre de Cora Montgomery aparece junto al de Cirilo Villaverde como los principales editores del periódico, ¿no? Después de octubre de 1852, ella vuelve a figurar como la única editora del periódico. A pesar de la visibilidad de su seudónimo, su recuperación ha estado marcada por silencios y mucha confusión. José Ignacio Rodríguez, en su monumental estudio sobre el anexionismo cubano, escrito desde los Estados Unidos, y esto es lo que sorprende, que es un texto que se escribe desde los Estados Unidos y que se empieza a escribir en 1860, es decir, que es muy posible que la haya cruzado espacio con Casno, haya leído los periódicos y haya conocido de su existencia. Ni siquiera menciona su nombre. En el siglo XX, Domingo Figuerola incluyó el sobrenombre de Cora Montgomery en su diccionario de seudónimos cubanos, asegurando que no podía precisar si correspondía a Gaspar Betancourt Cisneros o a Miguel Teodoro Betolón, o si se trataba de un seudónimo que ambos habían utilizado. Herminio Porter Vilá intentó corregir a Figuerola al afirmar que Cora Montgomery era una periodista estadounidense que había fungido como la editora del periódico frente a las leyes norteamericanas. Para el historiador, no se trataba de un seudónimo, sino del verdadero nombre de la escritora, a quien erróneamente tenía por hermana de Bish. Recuerden que Bish era el propietario de New York Sun y ella trabajaba para él, era la editora política, y reducía su función dentro del periódico a la sección en inglés. Se podría conjeturar que el hecho de no haber utilizado su nombre propio habría dificultado la tarea de recuperar su lugar dentro de La Verdad,
Pero este argumento por sí solo no basta para entender el silencio en torno a su figura. Una primera búsqueda, utilizando el nombre de Cora Montgomery, habría arrojado de que era la autora de varios libros, incluyendo libros de viaje, folletos, un texto de historia y hasta una novela que se publican, ¿no?, en esa época y que se publican con el nombre, con el seudónimo de Cora Montgomery. Por ejemplo, en el primer caso ven que ella utiliza el nombre de Corinne Montgomery, pero en The Queen of Islands, The King of River, ella utiliza el de Cora Montgomery. Tampoco bastaría el hecho de que casi todos los artículos en La Verdad aparecieran sin su firma, pues Carr nos divulgó algunos de esos artículos en folletos independientes utilizando su seudónimo. Si bien el anonimato haría más complicado el proceso de visibilizar su lugar, su omisión obedecería más que todo a que estamos en presencia de una mujer que hace periodismo político, un género dominado por los hombres en casi todo el siglo XIX y que bajo su dirección agrupa a los más relevantes poetas y escritores cubanos de esa generación. Cuando se llega a La Verdad, la mayoría de los críticos, de los estudiadores, van buscando las huellas de Villaverde, de Gaspar Betancourt Cisneros, de T.V. Tolón, pero se tiende a obviar el lugar de Cora Montgomery. Para comenzar a visibilizar su lugar dentro del periódico, hubiera bastado cotejar las piezas periodísticas que publicó en The Queen of Island, que ella publica varias piezas que ya habían aparecido con anterioridad en el periódico. Les voy a mostrar una de esas piezas que se publica en el folleto de manera independiente y que está en el periódico. Aquí hay tres, ¿verdad? La primera es Cuban Destiny y hay otras dos más. Yo solamente les he traído los principios, ¿verdad? Estas son artículos que ocupan planas enteras del periódico, pero les he traído unos fragmentos para que lo vean. Es muy interesante, por ejemplo, que la primera, Cuban Her Destiny, si ven aquí, les he traído también la parte final, dice que se publica primero en el New York Sun. Otro folleto que se titula A Series of Articles on the Cuban Question, ella publicó un texto que se titula Cuba, the Key of the Mexican Gulf. Y como ustedes ven, esto sí lo publica con las iniciales CM y así mismo aparece en el periódico. Entonces, a partir de este primer corpus, se puede configurar un corpus periodístico perteneciente a Cora Montgomery, que ha sido comentado por la historiografía y la crítica literaria como parte del anexionismo cubano, sin reparar en el uso de los seudónimos. Y estas primeras intervenciones fácilmente identificables visibilizan otros textos que solo aparecieron en el periódico. Por ejemplo, cuando se lee Cuban Her Destiny en el contexto de La Verdad, vemos que aparece publicado primero en el New York Sun y hay muchos artículos que están en La Verdad y que primero se publican en el New York Sun y que se reconoce, ¿verdad?, que están publicados ahí. Entonces es muy fácil adjudicárselos ahora a Cora Montgomery. Muchos de ellos también se traducen al español. Y como pueden ver aquí en este segundo artículo, está firmado por Montgomery. Esta es una sección de periódico que se repite donde ella escribe y comparece como lobista, está escribiendo al Congreso de los Estados Unidos porque está cabildeando muchas cosas, ¿no? Entonces, en este en específico, ella lo firma como Montgomery, pero hay muchos otros en el periódico donde ella aparece de manera anónima, ¿no? Pero también es posible adjudicárselo. Estas piezas solo aparecieron en inglés, por tanto, revelan que si bien habría de ejercer muchas veces como traductora, la parte del periódico en inglés tuvo su identidad propia y dio cabida a muchos textos que solo circularon en ese idioma. La conexión con el público anglo no se lograba simplemente traduciendo los textos en español escritos por los cubanos, sino que era necesario escribirlo teniendo en cuenta los intereses y el estilo periodístico de esa audiencia. Y es muy interesante comparar los artículos. Es muy fácil reconocer los artículos cuando han sido escritos por los cubanos, ¿no? Por la cuestión de la retórica se tiende mucho a la verbosidad, ¿verdad? Hay un deseo por recrear una historia independentista cubana. Y los de Carno muchas veces apuestan por los números, las estadísticas y por un discurso comercial buscando revelar las ventajas económicas de la anexión cubana.
Pero a medida que nos adentramos en el periódico, se percibe que no es posible encasillarla como la encargada de la parte del periódico en inglés. Sorprendentemente, es a través de la lectura en español que puede comenzar a entenderse su lugar dentro de la verdad. Escritos en ese idioma, se ha dado por sentado que todos los artículos que aparecieron en español eran fruto de los escritores cubanos. Sin embargo, en los primeros 6 meses del periódico, Cass no tuvo una participación activa, está básicamente sola, ¿verdad? En el periódico, Herminio Potter Vila dice que está José Aniceto Isnaga con ella, pero Teube Tolón y Villaverde no van a llegar hasta mucho después. Primero se suma Teube Tolón en agosto del 48 y Villaverde de manera posterior. Ahora, Cass no tuvo una participación sumamente activa y sus intervenciones permearon las columnas del periódico en español. Hay varias marcas que delatan la autoría, su autoría en esta etapa inicial del periódico. Hay muchos artículos, por ejemplo, donde la voz periodística utiliza el posesivo nuestro para referirse al gobierno estadounidense y se posiciona desde una perspectiva norteamericana. Quien escribe se siente además con la facultad de interpelar directamente a su gobierno. Yo quiero compartir con ustedes dos breves citas donde esto sucede. Estas citas pertenecen a una sección del periódico que se llamaba Revista Política. También se publicaba en inglés con el nombre de Political Review. Y voy a leer brevemente las dos citas, ¿no? Dice la primera: ¿qué hará nuestro gobierno? ¿Asegundará el movimiento y el deseo popular? ¿Oirá sus leales y nobles gritos demandando consuelos para Irlanda y para otros pueblos vecinos de nuestra familia y no menos tiranizados que Irlanda? Esto se publicó en marzo de 1848 y me interesa el uso ese de nuestro gobierno, el uso posesivo para referirse al gobierno de los Estados Unidos. Aquí ella no lo dice explícitamente, pero esos pueblos vecinos son Cuba y Puerto Rico y me interesa mucho que ella utiliza la retórica de la familia, ¿verdad? Dice de nuestra familia para hablar de Cuba y Puerto Rico. La siguiente cita dice: la suerte de Cuba, que tanto puede afectar los intereses políticos y mercantiles de los Estados Unidos, se halla hoy en manos de nuestro gobierno y él debe respondernos de ella. Es decir, de nuevo, el uso de posesivo y esa posición de interpelar, de mandar al gobierno. Estas intervenciones ocupan las planas más importantes del periódico en español y en inglés y tienen como objetivo influir la opinión del gobierno norteamericano. Este era muchas veces el principal interlocutor y destinatario de estos textos. Al circular en ambos idiomas, se hace difícil determinar si fueron escritos primero en inglés para ser posteriormente traducidos al español. No sabremos si ella misma se encargaría de verterlos al otro idioma o si los cubanos estarían implicados en la traducción. Pero hay un artículo publicado solamente en español, con fecha 14 de mayo de 1848, que se torna muy revelador y lleva por título Cuba, el porvenir de Cuba, y de hablar de los cubanos en tercera persona y apelar a ellos, se pasa a la interpelación. Y quiero leerlo, dice: ¿qué le falta, pues, a la isla de Cuba para lanzarse a esa carrera de poder, de gloria y de riqueza a que aparece llamarla su destino? ¿Qué le falta? Solo la voluntad de sus habitantes. Los Estados Unidos, cualquiera que sea el grito de Cuba, ora por su independencia absoluta, ora por su anexión, no pueden desentenderse ni dejar de apoyar el pronunciamiento de los habitantes de Cuba. Y estos son los que, con la demora de su pronunciamiento, tienen atadas las manos a los Estados Unidos. Es muy difícil, ¿verdad?, que este texto haya sido redactado por algún cubano y enseguida arroja las preguntas: ¿cómo puede haber pasado el filtro de los supuestos editores cubanos, ¿no? Gaspar Betancourt Cisneros, ¿habría consentido publicar un texto en español que hiciera parecer a los cubanos vacilantes en el tema de la anexión? El hecho de que un artículo como este saliera a la luz revela que Cass, ¿no?, dirigía periódico, al menos en los primeros meses, y incluyendo la sección de español. Es posible también imaginar las tensiones que un texto como este provoca entre los cubanos, y todo parece indicar que su intervención comienza a disminuir con la llegada de Miguel Teube Tolón
para finales de julio de 1848, porque comienza a producirse una transformación en el interior del periódico. En los primeros 6 meses, tiene una identidad muy particular el periódico. Cuba se coloca en un contexto global, en conversación con los principales acontecimientos políticos y económicos del mundo. Prima una perspectiva internacional, cosmopolita. Se traduce en los discursos del presidente estadounidense, se sigue de cerca la política norteamericana a través de los debates que se están sucediendo en el Congreso. Y el tono es mucho más especulativo. Esto va a cambiar con la llegada de Teófilo Tolón. El periódico se vuelve más hacia Cuba, se hace más local. Comienzan a aparecer muchos artículos relacionados con la situación noticiosa de la isla. Y anteriormente estas noticias solamente llegaban a través de las cartas que los supuestos lectores que leían el periódico La Verdad desde Cuba le dirigían a ella como la editora. Yo sospecho que estas cartas estaban, que Gaspar Betancourt Cisneros estaba por detrás de estas cartas que aparecían publicadas en español y que también tenían su equivalente en inglés. Después van a aparecer nuevas secciones, ¿verdad? Después que llega Teófilo Tolón, entre ellas tal vez menciono las conversaciones de Don Juan, que es de tinta costumbrista, con una finalidad didáctica. Y habría que añadir que se empieza a abrir un espacio para la poesía cubana dentro del periódico. Circulan las propias poesías de Teófilo Tolón. Se incorporan nuevos corresponsales. Marcelo Edna es uno de ellos, no he podido localizarlo, si alguien conoce, ¿verdad? Que Marcelo Edna escribe en español y en inglés. Y aparecen nuevos corresponsales con seudónimos, Siboney, el Vuelta Bajero, Lola, que era el seudónimo, que utilizaba Teófilo Tolón. Todavía para finales de 1848, las primeras columnas en español y en inglés parecen ser resultado de la pluma de Casno. No solo porque se enuncia desde una perspectiva estadounidense, sino porque están dirigidas al trabajador estadounidense. Y el tono que predomina es dominantemente mercantil. A lo largo del 49, sus intervenciones van a pasar más que todo a través de la sección de inglés, ¿no?, del periódico, sin traducción al español. Y con esto cierro. A la pregunta de Rodrigo Lasso, ¿de dónde encontrar la filibustera del movimiento anexionista cubano?, habría que responder visibilizando el lugar que Casno tuvo dentro de La Verdad. Emilia Casanova de Villaverde, admiradora de López, se convirtió en una de las figuras cimeras del exilio cubano en Nueva York en la segunda mitad del siglo XIX y llevó a cabo una fuerte campaña pública a favor del independentismo. Es muy probable que en algún momento se haya sentido inspirada por la filibustera oriunda de Nueva York, que empuñaba la pluma en ambos idiomas y firmaba sus artículos bajo el seudónimo de Cora Montgomery. Es todo. ¿Alguien me va a dar la palabra o intervengo directamente? ¿Jimena? Adelante, profe, puede comenzar. Muchísimas gracias, Dailet. Yo creo que te tengo que agradecer haberme introducido una figura fascinante. Yo estaba familiar con toda la historia del anexionismo, había hojeado las páginas que están online de La Verdad y había pasado completamente por alto la figura de Cora Montgomery. Yo creo que tú has hecho una labor detectivesca muy interesante desde el punto de vista de la cosa intertextual, una mujer moviéndose entre dos idiomas, entre dos países, dos culturas, y haciendo como una especie de puente, ¿no?, entre culturas políticas diferentes, espacios diferentes. La verdad es un periódico fascinante. Y yo creo que merece, hay varias cosas que se han publicado últimamente, el libro de Lasso, el libro de Lisandro Otero, Lisandro Pérez, Lisandro Otero es otro Lisandro, fascinante sobre la comunidad cubana en Nueva York. Pero esto es otra aproximación diferente desde la óptica de la literatura. Y
A mí me sorprende en tu caso, ¿no? Como tú, la cosa de una mujer tan visible como periodista, haciendo lobby, tan conectada en Washington, tú no tuviste mucho tiempo de hablar de su vida, ¿no? De su biografía, pero tiene una biografía impresionante, empezando, ella era hija de un abogado neoyorquino, de modo que nació conectada con una serie de círculos de poder en la Nueva York, además que está volviéndose un emporio comercial, no era la capital política de Estados Unidos, pero era sin duda la capital financiera, y además había una presencia de intereses relacionados con Cuba, porque Nueva York se estaba convirtiendo en el principal puerto importador de azúcar de Estados Unidos. Y entonces una parte entera se llamaba South Street, de lo que es el Bajo Manhattan, había counting house de cubanos que eran importadores de azúcar cubanos o sus representantes norteamericanos, y muchos asentados cubanos tenía una presencia activa en Nueva York haciendo negocios. Si uno mira y mapea esa Nueva York de esos cubanos, está solo unas cuadras de Wall Street. Y muchos de estos personas que están detrás de la verdad, como Cristóbal Madan, tenían fuertes intereses invertidos en el negocio del azúcar. A la altura de la mitad del 19, Cuba importaba, yo diría que la mitad, por lo menos, del azúcar que se consumía en Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de un mercado secundario. Y Clara Montgomery, obviamente, además de hacer periodismo, hacía negocios. Y esto era una cosa que quería que tú abundaras después, ¿no? Su perfil político, y también ella era una emprendedora, una pionera del, tú no lo dijiste en tu presentación porque tu tema va sobre otra cosa, pero ella fue pionera de la colonización de Texas, comprando tierras, tratando de llevar inmigrantes alemanes a poblar Texas. Fue un protagonista fundamental en la negociación de las relaciones entre Estados Unidos y México y la manera en que se solucionó la guerra de México. Después estuvo involucrada en la intervención norteamericana en Nicaragua, secundariamente, pero con Walker. Y después se muda para República Dominicana, donde compran tierras, invierten en minas, y finalmente, en el último capítulo de su vida, compra una plantación en lo que había sido una plantación, la esclavitud plantacionista estaba ya abolida en Jamaica. Entonces ella tiene una vida, no es solo una pluma, una mujer que está escribiendo artículos como espectadora, sino que es una protagonista activa de las políticas del expansionismo norteamericano, y cuando uno traza su desplazamiento en los lugares donde vivió, es una especie de versión resumida de los diferentes puntos en el área que rodea a Estados Unidos, donde hay políticas expansionistas que un poco más tarde se van a comenzar a calificar de los pininos del imperialismo norteamericano. Entonces, me parece que habría que abundar un poco más en esta dicotomía entre la pluma, la mujer que escribe, el republicanismo como proyecto político, y cómo esto se relaciona con la faceta del expansionismo. Entonces, la pregunta que te quería hacer es que tú hablaras un poco más cómo ella expande los límites en estas dos direcciones, no solo haciendo periodismo, sino política activa, desplazándose a los lugares. Tú dices en el texto que compartiste conmigo que ella fue la primera periodista
en terreno, que estuvo en la Guerra de México in situ reportando desde el lugar, lo cual es completamente sin precedentes para una mujer. Fue, a mi juicio, una lobista por excelencia. Ella tenía una red de relaciones en Washington y en los círculos de poder y financieros en Nueva York, especialmente del Partido Demócrata, y usó este vínculo de relaciones personales. Y sería muy bueno si tú abundaras en este diferente rol de la mujer en el siglo XIX que está despuntando. Yo no sé si ustedes saben, pero en 1848 se llama la reunión de Seneca Falls, tiene lugar el primer congreso de mujeres sufragistas o luchadoras por los derechos de las mujeres. La historia del feminismo y sufragismo norteamericano se sobrepone con la historia de Casnú como periodista, como lobista, incluso como colonialista, ¿no? Como desplazándose a Texas, comprando tierra, interviniendo en República Dominicana. Entonces, que nos hablaras un poco de cómo ella expande los límites del rol de la mujer en Estados Unidos, en mi interpretación, para bien y también para mal. Muchas veces vemos al otro, las mujeres, las personas de color, como subalternos que luchan contra la explotación, y tenemos una tendencia a idealizar el otro, incluyendo las mujeres somos la mitad de la población. Cuando yo oigo incluir a las mujeres en minoría, digo, wow, no es exacto. Entonces, ¿cómo las mujeres pueden tener roles positivos desde el punto de vista de la emancipación femenina? Y al mismo tiempo, en el caso de ella, era una intervencionista y expansionista activa. O sea, ver un lado positivo asociado a un nuevo rol y a su vez una actitud agresiva, no solo era la pluma, un poco la espada, ¿no? Con la intervención de Estados Unidos en el área adyacente. No, es fascinante todas las cuestiones que tú planteas, María. Yo pienso que tú pones en tensión dos cosas muy importantes, y es la cuestión política y la cuestión comercial, la cuestión mercantil, los intereses mercantiles, ¿no? Que ella acoge, ¿no? Entonces, Robert May ha escrito sobre este lado mercantil, este lado económico, esta empresa mercantilista de Cass, ¿no? con su segundo esposo, ¿verdad? Yo creo que él es el que más ha avanzado en esa dirección, ¿no? De ver los intereses expansionistas de ella aunado a una política mercantil muy fuerte. Y él tiene una hipótesis, una propuesta en un artículo, y es que ella cambia, ¿verdad? Estas son palabras textuales de May, cambia la política expansionista estadounidense de una orientación territorial a una orientación mercantil. Esto pasa después con República Dominicana, ¿no? En los años 70. Ella comienza apoyando este movimiento expansionista territorial, pero a la altura de la década de los 60 ha cambiado el proyecto, y el imperialismo pasa más a través de una versión económica. Él desarrolló esta tesis muy bien en su texto sobre Cass, ¿no? Pero yo creo que es fascinante, ¿no? La manera en que ella cuestiona y los límites de la mujer en el siglo XIX, ¿no? Sobre todo en la cuestión de género. Como tú dices, es la primera periodista en cubrir la guerra entre México y los Estados Unidos. Se convierte en la primera corresponsal de guerra estadounidense y en el único periodista, hombre o mujer, en participar en el conflicto bélico entre México y los Estados Unidos. Es una expansionista que está en contra de la guerra y que favorece el uso de la diplomacia
para alcanzar los fines expansionistas. Y es una de las poquísimas voces periodísticas que se opone y se vuelve crítica de la política militar de James Polk en México. Por eso es que ella, por eso es que se le da la misión de negociar la paz entre ambos países, ¿no? Entonces, eso me parece interesante, ¿no? Que es la editora política del Democratic Review, del New York Sun, en un momento donde la presencia de la mujer en el periodismo es mínimo y las pocas mujeres que hacen periodismo se limitan a la cuestión de la traducción y se limitan a la cuestión de escribir novelas, folletines, ¿verdad? Por entregas, por encargos. Y es en medio de ese contexto donde ella decide hacer periodismo político y periodismo de índole económica. Hay muchos artículos, en la verdad, que tienen una fuerte orientación económica, que están primados de estadística y que es muy obvio que vienen de la mano de ella, ¿no? Según su biógrafa, Hobson, ella llega a ser una importante autoridad en materia de política internacional, tanto para los Estados Unidos como para Inglaterra. Y más de 4.000 personas, asegura su biógrafa, leían sus columnas dominicales en el New York Sun, en un momento que es el periodo de mayor circulación del periódico. Es muy fácil predecir de que ella, de alguna manera, ayuda, ¿verdad?, a alcanzar esa circulación de periódico. Es un momento interesante para el periodismo porque se está expandiendo. El periódico está llegando a la clase trabajadora y ella es muy buena escribiendo para diferentes públicos. Y hay varios artículos también, la verdad, donde ella se dirige al trabajador estadounidense y habla sobre los beneficios. Es decir, que ella tiene esta capacidad, ¿no?, de poder trabajar con diferentes públicos, con diferentes audiencias. Yo diría que también es como una especie de pionera en el periodismo bilingüe. La verdad se edita en dos idiomas, ¿no? Y ella llega a publicar su propio periódico en el año 1852, cuando regresa de Texas. Ella, en finales del 49, principios del 50, es acusada por romper las leyes de neutralidad entre los Estados Unidos y España, porque lleva armas, una campaña pública muy fuerte a favor de Narciso López. Narciso López está siendo enjuiciado en ese momento junto con otros partidarios estadounidenses y ella enfrenta cargos. Y la estrategia es que se va hacia la frontera, hacia Texas, ¿no? Ahí viene su segundo periodo tejano. Entonces, esos son 2 años que ella está separada del periódico y está reportando desde la frontera, ¿no? Escribe este libro sobre la frontera, pero también sigue escribiendo en periódicos estadounidenses sobre las políticas federales con respecto a los nativos americanos. Es crítica sobre la manera en que la administración, el gobierno estadounidense está llevando a cabo las concentraciones de poblaciones indígenas, ¿no?, las relocalizaciones hacia el oeste. Es muy crítica de esa política, ¿no? La cuestión de la movilidad es muy interesante. Es una mujer que se está moviendo constantemente, ¿no?, que desafía la cuestión de lo doméstico, el espacio de la casa. Y son lugares, como tú dices, que están conectados con la expansión, con el imperialismo del Caribe, Texas. La correspondencia, tiene una extensa correspondencia con figuras de primer orden del mundo político. De hecho, su archivo está diseminado, ¿no?, entre los archivos de Polk, de Buchanan, de Banco. La correspondencia de ella no está publicada como un texto independiente, no, no, o sea, no hay una compilación de eso. No hay una compilación, está dispersa dentro de los archivos de estas figuras masculinas, ¿no? Y para ir a leerlas tienes que ir a leer los papeles de Polk, los papeles de Bancroft. Entonces, yo creo que eso ha hecho muy difícil, ¿no?, recuperar su lugar dentro del periodismo. Te podría preguntar que abundes un poco más en su conexión con Sullivan y la hipótesis de que ella puede haber sido en realidad la que formuló la idea del concepto del destino, ¿vale?, manifiesto. Sí, sí.
Es interesante, son las dos figuras más icónicas del movimiento Young America, son las de mayor visibilidad y mayor alcance. Según su biógrafa Hudson, ¿verdad? Ella utiliza textos que fueron publicados con su seudónimo, con el seudónimo de Montgomery, que por cierto, este apellido, él hace como una especie de tributo a un general estadounidense que durante las guerras de independencia norteamericana llegan hasta Canadá. Y ella utiliza este nombre, ¿no? para escribir. Entonces ella hace como una especie de análisis textual a través de programas de computadora, utilizando textos que se publicaron con el nombre de Sullivan y textos que se publicaron con el nombre de Montgomery. Y estadísticamente, estos programas de computación arrojan, ¿no? un alto índice de probabilidad de que haya sido Cora Montgomery Casno la que haya escrito el texto de Annexation, como un 70% indica que fue ella, y el por ciento de Sullivan, de Old Sullivan, es como de un 40% y pico. Y estos programas de computación lo que hacen es un análisis textual basado en la gramática, basado en el estilo, basado en la puntuación, basado en los errores gramaticales, y a partir de ahí hace como una especie de predicción. La predicción es mucho mayor para el caso de ella que para el caso de Old Sullivan, ¿no? Old Sullivan es una figura que está conectada con los anexionistas cubanos a través de Cristóbal Madán. Madán es una figura indispensable para trazar toda esta cartografía. Es familia, ¿no? Es cuñado. Y yo creo que va a ser indispensable, Madán, en influir esa ala expansionista estadounidense. Y él es él quien los va a llevar a Cuba. Yo creo que si Old Sullivan llega a La Habana y acompañado por Bish y junto con Casno, es de alguna manera influido por Cristóbal Madán, yo creo que va a ser fundamental, un interlocutor indispensable en la política de expansionista estadounidense. Una cuestión interesante es que pudieras aprovechar la oportunidad y hablarnos de la visita de Casno a Cuba y cómo ella después refleja esto en una serie de artículos, creo que se llamaban Tropical Sketches. Sí. Y porque tú tienes un trabajo previo sobre literatura de viajeros estadounidenses a Cuba. Ella fue una viajera particular, ¿no? Acompañada por Sullivan, una misión no tanto de paseo o de, ¿sabes?, el viajero típico, sino que tenía como una agenda política. Y entonces, si nos podrías hablar un poco sobre estos sketches sobre Cuba, cómo se inserta ella dentro de la tradición de literatura de viajeros. Sí, es súper interesante porque es como una especie de pionera. Llega en el 46, 47. Las hermanas Pivari han pasado antes por Cuba, pero van a tardar como 50 años en publicar la novela Juanita. Y la novela se va a publicar en formato de libro, es decir, que el alcance va a ser mucho, mucho, mucho menor. Ella llega y el 46 y el 47 y desde Cuba publica estas viñetas y las publican en uno de los periódicos de mayor circulación en ese momento, el New York Sun. Entonces tiene un alcance mucho mayor, ¿no? Hay una explosión después de viajeros estadounidenses, tanto del norte como del sur, que llegan a Cuba. Son viajeros que se van a identificar con el anexionismo, es el momento de explosión del anexionismo, y van a llegar mujeres también, va a llegar Julia Woodhouse, va a llegar Octavia Levert, y es muy interesante porque es un momento donde el género de viaje está cambiando, y estos viajeros van a estar más cercanos a la figura del turista que a la figura del viajero como tal. El modelo no va a ser Humboldt y la historia natural, sino que van a estar mucho más cercanos a las convenciones, ¿no? de la figura del turista. Son viajeros que le van a rendir, esto es algo que tienen en común junto con Richard Henry Dana, y es que le van a rendir tributo a Narciso López dentro de sus narrativas de viaje. Van a visitar el lugar donde Narciso López
fue ejecutado. Esto me parece que es algo que predomina, ¿no? Las conexiones entre el viaje y el imperialismo, y algunos de ellos van a llamarse como filibusteros dentro de sus propios relatos de viaje. En el caso de ella, es interesante porque en ese momento circula en el periódico, pero hoy en día, para leerla, como no se han recopilado en formato de libro, hay que regresar al archivo para leer las viñetas que escribió sobre Cuba. Y Cuba aparece conceptualizada como la frontera sur, como una especie de Mediterráneo americano, que esto es una antropología que ella comparte con los sureños, ¿verdad? Con los esclavistas, como la Gibraltar de los Estados Unidos. Y Cuba aparece, ¿verdad?, conectada a los Estados Unidos a través del Mississippi. Esto es como una conexión muy importante. El Mississippi favorece esa integración de Cuba a la geografía estadounidense. Es interesante que ella sea como una especie de promotora en el periódico, pero realmente la figura que se va a convertir en sumamente citada va a ser Bremen, la figura modelo para las mujeres que llegan desde los Estados Unidos. Bremen está en los Estados Unidos, pasea por todos los Estados Unidos, llega a Cuba, y va a ser la referencia más importante. Cuando estas viajeras quieren visitar los cabildos afrocubanos, van a invocar que Bremer ha ido antes que ella, ¿no? Como una especie de justificación que ellas también pueden llegar. Entonces, habría que regresar, ¿verdad?, y recopilar los textos de Bremer, porque no, hoy en día no están incorporados, como el libro de Hazard que Ortiz publica en la colección de libros cubanos y que se lee casi como literatura cubana, ¿no? Con Cas no pasa algo diferente, una figura que no encaja, que no llega dentro del canon. Una cosa que quería preguntarte, porque parte de esta tradición de literaturas de viajeros, especialmente norteamericanos, es que básicamente uno de los tópicos centrales es el tour por las plantaciones en esa Cuba de los 1840, 50, 60, es la Cuba del verdadero boom plantacionista. Según el censo de 1841, en Cuba el 43% de la población era esclava, y más del 50 y tanto era de color. Entonces estamos hablando de una Cuba que se está, de acuerdo a los conceptos del ennegreciendo de las retóricas del racismo. Y hay una, entre otras cosas, por la importación masiva de ilegal ya a este punto, porque la trata de esclavos había sido declarada ilegal para Cuba a partir de 1820, pero de manera ilegal entraron más de 500,000 de personas entre 1820 y el último viaje reportado en 1866, o sea que en solo unas pocas décadas 500,000 de africanos fueron forzados a cruzar el Atlántico hacia Cuba y esclavizados en plantaciones fundamentalmente de azúcar. O sea, ese es la Cuba de ese background, de esos viajes de estos norteamericanos a Cuba. Y un lugar común era la visita a la plantación, y de acuerdo a la ideología del visitante, había notas abolicionistas, críticas, muchas veces comparaciones en el tipo de plantación en Estados Unidos y el tipo de esclavitud del azúcar en Cuba. Y eso era parte de un lugar común, ¿no? El Plantation Tour. Uh-huh. ¿Tú tienes alguna evidencia de cuál era su actitud con respecto a la esclavitud en Cuba y en Estados Unidos en el caso de Casno o Montgomery, esos sketches, cuál es su visión? Y esto hay alguien también en el chat que está preguntando cuál era su posición con respecto a la esclavitud. Sí, bueno. Lauren Penas pregunta. Bueno. Gracias por esa pregunta. Un paréntesis, ¿no? En la importancia de lo que tú mencionas, que muchos de los viajeros estadounidenses que van a llegar a Cuba en los años 50 y 60
no solamente van a competir a Bremer en las referencias más importantes, sino que van a repetir las mismas visitas que Bremer hace a ciertas plantaciones. Entonces eso es un hilo conductor, ¿no? Llegan a esas plantaciones porque Bremer ha estado antes y ha contado la historia de ciertos esclavos, ella recupera la historia de vida de algunos esclavos, entonces llegan a esos lugares a través de ahí. Yo creo que el texto más importante para entender la posición de Casno con respecto a la esclavitud es su folleto titulado The Queen of Islands and the King of River. Es un texto que se compone de dos partes y la segunda parte está dedicada a Mississippi y ella utiliza el pretexto de un viaje de regreso de Texas a Nueva York y utiliza el tropo del viaje para plantear el estado de la cuestión de la esclavitud en los Estados Unidos, teniendo en cuenta los estados abolicionistas y los estados esclavistas. Si yo tuviera que resumir de alguna manera su posición, yo diría que ella favorecía una abolición gradual de la esclavitud. Según ella, la abolición gradual de la esclavitud se estaba llevando a cabo en los Estados Unidos del norte al sur y favorecía precisamente la anexión de Cuba, la incorporación de Cuba como territorio a los Estados Unidos, como una manera de ampliar esas fronteras sur de los Estados Unidos como un punto donde relocalizar las poblaciones afrodescendientes. Es decir, que ella estaba a favor de la colonización de las poblaciones afrodescendientes a Cuba y a los Estados Unidos. Entonces ella es muy astuta trabajando con los diferentes públicos, ¿verdad? El público del norte, el público del sur, el público del norte era su destinatario principal. Y frente al público del norte, hacía el tema de la anexión de Cuba un tema abolicionista, ¿verdad? Ella planteaba que la única manera de abolir la esclavitud en los Estados Unidos, en Cuba, es decir, en todo el hemisferio, era anexando Cuba, porque de esa manera se iba a poder abolir el tráfico ilegal de esclavos. Ella conectaba el colonialismo español con la preservación de la esclavitud en el continente, pero en realidad lo que se refería era tráfico ilegal de esclavos. Entonces, era muy crítica de la esclavitud o del estado de semiservidumbre de los yucatecos a la isla. Y ha sido una crítica muy fuerte a ese tipo de esclavitud, la esclavitud, el peonaje, el tráfico de yucatecos a La Habana. Y para ella, cuando uno lee el texto, uno se da cuenta que la esclavitud es un problema moral y humanitario en Cuba y en Puerto Rico, pero no en los Estados Unidos. Entonces es una figura muy controversial. Es un momento donde se han creado las sociedades abolicionistas, donde hay un abolicionismo radical en los Estados Unidos y ella no encaja dentro de esa visión. Frente a los del sur, tampoco encaja porque entonces es más vista. Entonces es una figura muy controversial, problemática. Cuando se dirige a los proesclavistas del sur que se oponían a la anexión de Cuba, porque supuestamente iba a arruinar su industria azucarera, ella argumenta de que con la detención del tráfico y de ilegal de esclavos, la producción en Cuba iba a mermar y entonces ellos, los sureños, iban a estar en mejores condiciones para competir con el mercado azucarero cubano. Entonces es una abolicionista muy tímida, si le puede llamar de esa manera, ¿no? Abolición gradual de la esclavitud, relocalización, colonización de las poblaciones afrodescendientes a Cuba y a África. Muy, muy interesante y muy controvertido también. Hay alguien en el público, Agustín de Jesús, que está preguntando quiénes financiaban la verdad desde La Habana. Uh-huh. Y yo creo que es un poco que enlaza con lo que tú acabas de decir. O sea, yo tengo entendido, y no quiero adelantarme en la pregunta, pero la verdad estaba financiada por un grupo poderoso de esclavistas en La Habana. El clan Alfonso, Adama, Mada, uh-huh. Que en ese punto eran probablemente, estaban por lo menos en los 10 más poderosos propietarios de esclavos en Cuba. Entre todas las familias tenían 40 ingenios azucareros. Y a su vez,
es controvertido. Tenían 40 ingenios azucareros, entre todos tenían como 10 títulos nobiliarios españoles comprados con dinero que habían hecho en el azúcar y la esclavitud. Entonces, ¿hasta qué punto este origen espurio del grupo que financiaba y pagaba por la verdad ¿tú crees que Casnur recibió un salario? Ella era una asalariada de este grupo. ¿Y cómo esto habría que ponerlo en el contexto de La Verdad como periódico? Sí, sin duda. Yo creo que si ella asume la dirección del periódico y se convierte en la editora principal, es porque está recibiendo un salario. Ella escribía por dinero. Eso está registrado. Y su biógrafa registra, ¿no? Estos datos, no con relación a La Verdad, pero con relación a los otros periódicos, como tú lo has dicho, ¿no? Era un periódico financiado desde La Habana por los hacendados habaneros y matanceros. Y yo creo que probablemente Herminio Porter Vilá, que es uno de los historiadores que yo creo que más se ha acercado a este problema de la anexión, él distinguía entre un anexionismo patriótico y un anexionismo mercantilista. En el anexionismo patriótico, si tú vas a decir, lo voy a ver de Miguel Teupe Tolón, a Gaspar Betancur Cisneros, Gaspar Betancur Cisneros apoyaba el trabajo asalariado, ¿verdad? Había hecho experimentos en Camagüey en esa línea. Y el anexionismo mercantil, que era un anexionismo con un interés eminentemente esclavista. Yo creo que hay, siguiendo de alguna manera a Porter Vilá, hay como una especie de escisión, ¿no? Entre un grupo y otro. El grupo de los hacendados financiaba el periódico de La Habana. Y los que producían el periódico eran Vía Verde, Teupe Tolón. Por cierto, yo encontré una nota con simpatías, una nota escrita por Carlos, por simpatías hacia movimiento abolicionista de las mujeres escocesas en el periódico de La Habana. Es una pequeña nota, es lo único que yo he podido encontrar en el periódico. Es un periódico antitratista, ¿verdad? Que está en contra del tráfico ilegal de esclavos, pero donde no hay un pronunciamiento claro a favor de la abolición de la esclavitud. Pero hay esa pequeña nota que yo encontré de ella. Y lo más interesante es que, por ejemplo, Teupe Tolón, que está asociado con el periódico, que produce el periódico con estos fondos, una vez que El Mulato, que es un periódico que se inaugura en 1854, se abre en Nueva York, deja La Verdad y pasa a ser colaborador, corresponsal de Mulato, que era un periódico que estaba en conversación con el abolicionismo estadounidense y que tenía una visión más inclusiva de la nacionalidad cubana. Entonces, eso de alguna manera facilita, ¿no?, pensar, ¿no?, esta especie de quiebre, escisión entre un grupo y otro. Eso es lo que yo diría para responder esta pregunta. Yo creo que le voy a dar la palabra a Tania Bruguera, que es la moderadora, y Tania, ¿tú le vas a dar voz a las preguntas del público? Sí, bueno, ya hay una pregunta que tú adelantaste, ¿no? Que era quién financiaba La Verdad de La Habana y si había alguna resonancia o si hubo consecuencias en Cuba y Puerto Rico a través de la retórica del periódico. Así, ¿cuál fue el impacto de toda esta labor? Hay muchas preguntas y todas están increíbles. Si quieres te digo dos preguntas o así y después, ¿prefieres o quieres ir una a una? No, como tú quieras, está bien. Hay otra pregunta que quizás se puede hacer, que es personas agradeciéndote la presentación y quieren saber si hay alguna evidencia de interacción o algún intercambio entre Cora y José Martí. Uh-huh. Bueno, gracias, ¿no? Gracias a todos por las preguntas. No que yo haya leído, no creo, ¿verdad?, que haya entre José Martí y Casno o Cora Montgomery. No coincidieron, porque es que Martí nace en 1853, uh-huh. Y para el tiempo en que Martí vive en Nueva York, ¿ella muere en qué año? 78. Pero ella está alejada de la vida neoyorquina. Ya, vive en República Dominicana. Exactamente, va a República Dominicana. Yo creo que tal vez con la figura cubana que más se podría conectar es con Emilia Casanova de Villaverde, por varias razones, ¿no? Villaverde las conecta de alguna manera, coinciden en tiempo y en espacio en Nueva York.
Y hay evidencia de que Emilia Casanova leía el periódico La Verdad desde Cuba, ¿no? Eso lo sabemos por la biografía que Vida Verde escribe sobre ella, ¿no? Es muy interesante porque la lectura de estos periódicos, que no menciona nombre, pero obvio, son periódicos que se están haciendo desde Nueva York, el más importante es La Verdad, están conectados con la vocación política que tiene Emilia. Entonces, estoy segura que hay este cruce entre una y otra. Son dos figuras femeninas interesantes. Las dos están cabildeando frente al Congreso de Estados Unidos. Casanova está cabildeando que se reconozca la beligerancia de los cubanos, el derecho a la beligerancia. Y tiene reuniones con Grant, tiene reuniones, una figura femenina de mucha movilidad entre Nueva York y Washington. Y algo que las une es la cuestión de las cartas. Las cartas se convierten en un medio para llevar a cabo esta especie de cabildeo, ¿no? Por cierto, ella internacionaliza la cuestión de las guerras de independencia, porque cuando estallan le escribe a Víctor Hugo, le escribe a Giuseppe Garibaldi buscando una especie de simpatía, ¿no? Garibaldi le responde, están dentro de la biografía que organiza Cirilo Villaverde, que es muy interesante porque es una biografía que contempla el lado público de ella, ¿no? La manera en que se organiza la vida de Casanova es siguiendo el lado público, después pasa a la vida privada, ¿no? Pero de entrada él habla de esta dimensión pública de Casanova. Y después están las cartas. Esta biografía se complementa con las cartas y su epistolario pasa a través de Céspedes, Máximo Gómez, Quesada. Realmente en los años 70 la figura que de alguna manera estaba organizando la conexión entre Nueva York y la Cuba mambisa independentista era Emilia Casanova, ¿no? Villaverde está de alguna manera relegado. Hay una anécdota interesante en una de las cartas que ella le escribe al hijo y tiene que ver con la petición que quiere presentar al Congreso para que se reconozca la beligerancia de los cubanos. Ella resume punto por punto las cuestiones que son indispensables para tratar. No era una mujer súper pragmática, pero obviamente está invocando la ayuda de Villaverde para redactar el documento y le dice al hijo, dile a tu padre, estos son los puntos que hay que abordar, que no quiero una novela. Entonces, nos da un poco, ¿no?, la idea de la relación Villaverde-Casanova, Casanova muy pragmática, y Villaverde de alguna manera tras bambalinas, ¿no?, ayudándola con estos textos que ella quería presentar, pero que ella no quería que fueran verbosos ni muy retóricos. Entonces, yo pienso que por ahí se podría ver una línea de continuidad interesante. Y con la primera pregunta que había hecho Tania con respecto a La Verdad, se cubre desde el mismo periódico, ¿no?, que fue censurado. Y lo que pasa muchas veces es que se publican cartas o supuestas cartas que llegan desde Cuba y estas cartas dan como la idea de que el periódico se va leyendo a lo largo de la isla. ¿Hasta qué punto esto es verdad? No se sabe, ¿no? Pero Herminia Porter Vila ha documentado la manera en que la verdad llegaba en los buques y cómo se apresaban a los que tenían el periódico. Entonces, por ahí se podría seguir investigando. Yo me pregunto si ella en alguno de sus viajes a Cuba tuvo alguna relación con alguno de los luchadores independentistas que estuvieran en contra del anexionismo, y si se sabe algo de alguna de un encuentro de este tipo y si le influyó a ella de alguna manera. ¿Hablas de Casno o de Casanova? No, de Cora. De Cora. No creo, ¿verdad? Porque incluso las guerras independentistas en el 68, cuando estallan, están todavía minadas del anexionismo, ¿no? El objetivo primero era anexarse a los Estados Unidos. No es hasta 2 años después que se radicaliza y que se convierte las guerras en devienen en independentistas y antiesclavistas, porque comienzan, ¿verdad? Toda la cuestión de la esclavitud va todavía a lastrar esos primeros 2 años de la guerra. No es hasta después de los 2 primeros años en que se abole la esclavitud, ¿no? O se va radicalizando tanto en el tema de la independencia como en el tema de la esclavitud. Acá tenemos también a Ingrid Brioso, que hace una primera pregunta que ya un poco lo has hablado, que es lo del antiesclavismo, anotando que mismo Narciso López entra en contacto con el gobernador de Luisiana,
que tiene segundo mando a William y cómo está Cora con la esclavitud, pero eso más o menos ya está respondido. Ella dice algo que se une con la pregunta de Tania Perezcano después, que tiene que ver con el género. A una le parece interesante, dice, cómo incluso la pintura que tú muestras, hay rasgos incluso un poco masculinizados, digamos, en la pintura, y acá dice que, dice, me interesa la pintura que muestra al principio, en la que Cora aparece con rasgos masculinos muy diferentes a las representaciones posteriores de otras mujeres, incluso la propia Emilia Casanova. ¿Puedes comentar sobre esto? ¿Hay información sobre esa pintura? ¿Es esto un pronunciamiento, una nueva visualidad de género? Y Tania Pérez Cano habla en el sentido que es fascinante cómo ella rompe las normas sociales de género y al mismo tiempo tiene una perspectiva conservadora en otras cuestiones, que es valioso para matizar la discusión. Y la segunda pregunta sería sobre su papel como filibustera. Aquí nos dice Ingrid que el filibustero ocupa posiciones de extralegalidad. A la vez, este imaginario adquirió una noción romántica en las décadas más recientes. ¿Cómo abordas tú la representación de Cora como filibustera? Bueno, no, gracias a las dos, a Ingrid y a Tania, por estar y por las preguntas. Con relación a la cuestión del retrato y lo masculino, lo único que podría decir, ¿verdad?, es que, por ejemplo, sus textos de viaje sobre República Dominicana, aunque habría que cuestionar realmente si son textos de viaje porque está ahí radicada por mucho tiempo, ella los escribe utilizando la voz de un hombre, es decir, habla como si fuera un hombre. Entonces es muy difícil realmente pensar en escritura femenina y buscar rasgos, ¿no?, que definirían esa especie de identidad en la escritura. Y bueno, para ella la escritura era un tipo de filibusterismo. Muchas veces cuando ella escribe desde la verdad, ella equipara la pluma a la espada. Y habla, ¿no?, de una especie de sincronía. Mientras ella escribe, ya el sentimiento patriótico se está despertando y los próceres en Cuba están desenvainando la espada. Entonces, piensa un poco la cuestión del periodismo y la escritura, que esto lo estudia Rodrigo Lasso en su libro, ¿no?, como filibusterismo, ¿no?, la relación entre la pluma y la espada. Yo creo que las otras cuestiones ya de alguna manera las he respondido con las otras preguntas. No sé, Marial, si tú tienes alguna otra aspecto que quieras abordar. Esas fueron las preguntas. Yo creo que que es fascinante. Muchísimas gracias, Ailet, por introducirme a este personaje. Ella además tuvo un arco de la vida que terminó con, para ponerle punto final a todas las peripecias de su vida peripatética, se murió en un naufragio, regresando de República Dominicana, ¿no? Sí. A Estados Unidos, o no, yendo de Nueva York para, al revés, para República Dominicana. O sea, que tuvo un acto final también dramático y que hizo las primeras planas de los periódicos. Y sería, es una propuesta, sería interesante poner juntas en el mismo texto a Emilia Casanova y a Casnú, publicando un poco su correspondencia, los artículos que publicaron en la prensa norteamericana, y hacer una especie de lectura de dos mujeres que rompieron los moldes, ¿no?, de los cánones de la mujer, esposas de sus maridos, recluidas al ámbito doméstico, que tuvieron carreras políticas que se superponen, pero Emilia era un poco más joven, pero igual en Nueva York, el mismo ámbito, la verdad, Cirilo, el anexionismo, sería lo más interesante mirarlas juntas en un mismo texto. Y es algo que te propongo que tal vez pudieras hacer. Y otra cosa, yo insisto, yo estoy trabajando tráfico de esclavizados,
insisto en que hay un trasfondo que después, no lo hemos abordado mucho en esta conversación, pero detrás de todo está el asunto de la esclavitud, porque la guerra civil está, o sea, lo que después terminaría un conflicto que dividió a Estados Unidos, está gestándose el secesionismo de los estados del sur basados en la defensa de la esclavitud, del abolicionismo de los esclavos de los estados del norte, que es también controvertido, porque cuando uno mira, una buena parte de los argumentos de algunos abolicionistas eran racistas, ¿no? Era la esclavitud está ennegreciendo Estados Unidos, y parte de la solución de muchos abolicionistas era un proyecto de exportación de la población negra, o sea, liberar a los esclavizados y mandarlos a África. De hecho, Liberia como país nace de este experimento de una institución que se llamaba American Colonization Society, y la idea de anexionarse a Cuba o a República Dominicana o Haití pasó también como parte de este proyecto, un poco de exportar la población afro-norteamericana, sacarla del territorio de Estados Unidos. África estaba muy lejos, pero la idea de mandarlos para República Dominicana o Cuba pasó también por... Es una figura fascinante con muchas lecturas, una mujer que como mujer rompió todas las normas sociales del género, como política estuvo en la frontera entre la defensa del esclavismo y un abolicionismo gradual. A mí me parece que valdría la pena un libro hecho desde la óptica de Cuba, porque la biógrafa, yo estuve más o menos viendo el libro y ella desconoce la historia de Cuba completamente, y yo creo que a lo mejor tú podrías hacer una contribución seria al un estudio mucho más matizado de esta mujer fascinante. Mi hipótesis con respecto a la cuestión del sur y Cora Ocas, ¿no?, es que una vez que el anexionismo se convierte en una causa o en una problemática eminentemente sureña, ¿verdad?, empieza por el norte, los norteños son los primeros en destapar el debate, pero muy pronto el sur se va a reapropiar de la cuestión del anexionismo, ¿no? John Quitman se va a convertir va a sustituir a Narciso López como jefe, como líder del movimiento filibustero. Una vez que esto pasa y que adquiere un tinte eminentemente sureño, mi hipótesis es que haya esa distancia, porque ella era una nacionalista empedernida y entonces va a fijar su mirada, ¿no?, en República Dominicana, en otras cuestiones que ya, donde ya se había abolido la esclavitud, donde había menos tensiones en ese sentido, ¿no?, que estaba erizado el problema por otra parte, ¿no? Pero esa es mi hipótesis, que a partir de ahí es que ya se distancia de la cuestión de Cuba. Bueno, queremos darle las gracias a la profesora Mariala Iglesias por habernos apoyado hoy en este proyecto y tener una conversación tan fascinante con Dailet Domínguez. Muchísimas gracias, profesora Dailet. Y bueno, solamente decirle a los que se conectaron que recuerden ir al calendario de Dr. Class para ver otros eventos, y les recomiendo de verdad el canal de YouTube. Lo recomiendo porque yo lo estoy viendo también y he encontrado cosas fascinantes que se han conversado en los espacios de Estudios Cuba, de Estudios sobre Cuba, o también de Dr. Class en general, canal de YouTube de Dr. Class. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Daile, de nuevo, muchísimas gracias por ese tema tan fascinante y abrirnos un poco a otros aspectos de nuestra historia. Y para todos, hasta la próxima. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias.